Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que todos bien. I hope you're okay. Bueno, tengo cara de estar cansado. Hace, bueno, ahora no, pero hoy hizo 45, 46 grados aquí en el Cairo y yo estoy al lado del desierto, o sea que fue un día de no poder respirar. Today here in Cairo, I look like tired because today it was like 45-46 degrees Celsius here, and I'm just outside the desert, so it was impossible even to breathe outside. A lot of hot. Bueno, el calor me dejó. And the hot let me like a bit down. Bueno, vamos a comenzar hoy con nuestro día de las rodillas en la semana emocional del mes de Aries. So let's begin today with the day of our knees in the emotional week of the month of Aries. Bueno, el tema de hoy es la independencia. Topic for today is independence. Okay. Recordemos entonces qué significa la independencia. Independencia es la conjunción de una, dos, tres y cuatro palabras. In significando en, dentro. O también ne, que es otra formación que significa no, negativo, algo que no está. De, que es la partícula que define un movimiento de arriba hacia abajo. Penderé, de re, que significa colgar, colgar algo de algo que está arriba. Y ya
que es el concepto de aquello que cuelga desde arriba o aquello que no cuelga desde arriba, en este caso, independencia. Dependencia sería aquello que cuelga de algo más arriba, independencia, aquello que no cuelga de algo más arriba. So, first of all, remember, what is independence? Independence has 1, 2, 3, and 4 different words in one. In comes from the particle ne, that means no, without, that is not. Then the particle de, that means from up, below, so something that is above, coming down. Then penden, that means to hang from some place. And then ya, that means concept. So independence, which in English would be an E here, E-I-A becomes an E in English, means the concept. So is the concept of something that is hanging from something that is above. That would be. So dependence means something or someone that is hanging below something or is hanging from something that is above. And independence means that is not hanging from above. Okay, perfecto. Y desde esto vamos a tratar el tema entonces de la independencia relacionado a las rodillas. Las rodillas, recordemos que está relacionado a nuestra historia, a nuestros ancestros. So let's remember that we are going to speak about independence related to our knees. This means that the concept of independence will be spoken according to what our niece means, which is the story, our history, our own history. Bueno, entonces, obviamente que cuando hablamos de independencia, tener una relación directa, en este caso, con nuestros ancestros, con nuestra historia personal, con todo aquello que hemos recorrido en nuestra vida. So, of course, that when we speak about independence related to our knees, is connected to the idea of our ancestors, of the links that we have with our experiences throughout our own life and the ancestors' life. El concepto independencia para nosotros obviamente está relacionado a la independencia de los países, así como la independencia de una persona cuando se va a vivir sola, cuando empieza a realizar su vida. Of course that the concept of independence is in our head related with the history of the freedom of the countries and also related to that person that decides to live alone besides the other ones, besides the relations that this person has with other people. Sin embargo, a pesar de que tenemos este concepto de la independencia y es algo que culturalmente nosotros incitamos mucho, ¿no? El tema de hay que ser independiente, hay que aprender a pensar independientemente, hay que honramos y celebramos los días de independencia. A pesar de que existen este tipo de honras a lo que significa la independencia en nuestra cultura, a pesar de todo eso, nos cuesta mucho mantener la independencia y nos cuesta mucho entender qué es lo que realmente significa ser un ser independiente.
So of course that for us in our culture, we hear a lot the terms independence or an independent person a lot and as something really good. And we encourage people to be independent because we hear this word when we celebrate the freedom of the country. So we are like celebrating this concept of being independent of someone from someone. Or we celebrate and encourage people to have their own life, to decide their own decisions, and so on. So we kind of honor the concept of independence in most of the countries. But even though we don't really know exactly how to live being independent, because we have many struggles trying to be independent. Vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño. Cuando hablamos de la independencia de los países, ¿no? Cuando hablamos de independencia de los países, por ejemplo, tenemos que entender que el concepto de que un país o una cultura esté por encima de otra habla de que hubo una cultura que se posicionó, se expandió hacia un territorio diferente y y tomó el control sobre un territorio al que le llamamos colonias, ¿no? Entonces, en esta expansión, luego la población que tenga una diferente cultura, una diferente forma de pensar, de entender el mundo, puede reclamar dejar de ser una colonia para independizarse de la principal corona o el principal imperio, ¿no? Entonces, ese tipo de independencia está hablando de un grupo de personas que deciden dejar de depender, es decir, dejar de estar ligados, colgando del poder de otro, ¿no? Y así es como, por ejemplo, todas las naciones de África, las naciones de América, varias naciones de Asia, se empezaron a independizar desde 1776, ¿no? Se empezaron a independizar y empezaron a reclamar su autogobierno, su propio poder interior. So let's go from the big picture and then we go to the small one. So speaking of the big picture, let's talk about the independence of the countries. The reason why a country wants to be independent is mostly because some other country took power over the territory or over the culture of one place, and they started to fight back to try to gain back the freedom of choice. So they just pushed back the crown or the empire that were taking power so they could gain the power back. So gaining, having independency would be taking back the power of self-government and to not hang from the power of others, not to be just a part hanging from the main source, to be their own source. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces lo que sucede es que el pueblo que logró la libertad de esa corona, dentro también tiene regiones que piensan diferente, que tienen una visión diferente de sí mismo y que, en cierta forma, también podrían reclamar a ese gobierno, a ese poder central, la independencia también. Y, sin embargo, una vez que el gran gobierno se independizó, empieza a hacer lo mismo con sus regiones menores. So, of course, that usually what happened is that once the government, this new country, separated and began as independent,
usually what they start to what happens inside this country is that maybe they have different regions with different cultures, different languages, different ideas also, that they were all fighting together in order to gain independency, the independence, but they can also claim the independence from that new country. And what usually happens is that this new government denies the independence of these tiny regions of people. Y esto se puede seguir replicando como si fuera un fractal hasta una familia, una persona, ¿sí?, que quiere independizarse de un grupo. En que decimos que lo importante es ser uno mismo, pero después, cuando esa persona se quiere independizar o moverse y hacer algo diferente, de repente todos empiezan a juzgar a esa persona que busca hacer algo de otra manera o de una manera diferente, innovadora. So this same example can be fractalized until one individual, only one individual, like in different regions, in different cities, villages, and families. And then we have this individual that wants to separate, to do something different, something new, apart from the other ones, but that the other ones doesn't accept their freedom or independence because they don't understand what they want to do. Como vemos entonces, muchos solemos celebrar la independencia conseguida de alguien más, pero cuando empezamos a pedir nosotros la independencia, de repente no funciona. Entonces, ¿cuál es la incongruencia ahí? ¿Por qué una independencia sí y otra independencia no? So, usually when people, the cultures, the civilizations, the nations celebrate the independence of some people, of some others, or the when they gain independence in the past, but when they have to speak about setting free or talking about the freedom of certain groups inside their own freedom, their own territory, the answer is no. So they repeat exactly the same. So why does this happen? Why some independence is good and why some independence is not? Ejemplos de estos hay muchos, obviamente, como por ejemplo, cuando Estados Unidos se separa, logra la independencia en 1776 de el Reino de Inglaterra, logra independizarse, declara la independencia por su propio lado, unilateralmente, ¿no? Declara la independencia y una vez que lo hace, de repente, sus propios estados, que antes eran colonias, empiezan también a pedir la propia independencia. Los estados del sur con los estados del norte, empieza una guerra civil en la cual, bueno, luego terminan ganando los del norte y se unifican como los Estados Unidos. Sin embargo, fíjense que el país termina siendo lo mismo que hizo, termina siendo lo mismo que hacía Inglaterra, ¿no? Lo mismo pasa con muchos de los países, sudamericanos, en que había diferentes corrientes, las corrientes, por ejemplo, en Brasil, que fue uno de los únicos países que había una gran corriente monárquica tratando de mantenerse en la corona de Portugal, y sin embargo los republicanos forzaron a la gran parte monárquica, la forzaron a aceptar la república. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no podrían haber seguido siendo parte
Sí, es una cuestión de independencia. En otros países latinoamericanos también, ¿sí? Diferentes regiones queriendo independizarse, no los dejaban, después de haber obtenido la independencia de la corona española, de todas formas se seguía reclamando, ¿no? Como en Argentina con los unitarios y los federales, terminan ganando los unitarios, y así estamos. Y entonces, en todos los países vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Hacia adentro, hacia pequeño. Y hoy todavía tenemos esto con Escocia, con Cataluña, por ejemplo, ¿no? El País Vasco, territorios que, ¿por qué no podrían independizarse? ¿Qué es lo que les prohibiría independizarse y no seguir siendo parte del intercambio entre personas, pero con una administración diferente? So, examples like this are many, thousands in our history. It's difficult to understand why this would happen. Like, for example, when the states get independence in 1776 from the British, and immediately when they have this, the same states, they start to fight each other, they start to have this conflict that takes to the civil war, because some states from the south wanted to be different from the states from the north, and the north put their power on the south, and now we have the United States, and the same thing happened the same thing happened in Portugal, for example, and in Brazil, for example, when a great part of the country wanted to stay in the crown of Portugal, but the other ones were republicans, and they forced them to stay in the republic. Or in other countries, like in South America and Central America, they also forced other regions inside the same country to be part of a new country, independent, but they didn't want it to be the same country. They wanted to do another country, and they were forced to be part of it. So as we see, even today, we have examples like in Scotland, like Catalonia, many territories that they could be different, they could become another country, and it won't be a problem if the people are independent from a territory, if they stay exchanging constantly like we do today. Fíjense que la idea de mantener un poder concentrado bajo un territorio, llamándolo de una forma, es una cuestión muy antigua, relacionada a los nacionalismos para defender territorio y tener recursos y poder. Hoy en día, en un tiempo de redes y de globalización, eso no tiene ningún sentido. A nivel nacional, a nivel territorial, no tiene ningún sentido ese tipo de jurisdicciones en el cual una capital tenga que decidir sobre muchas regiones que piensan diferente. So, the concept of one country holding different territories that think different is something that is a very old idea regarding nationalisms. Why? Because they were trying to take care of the power of a territory to hold economics, to hold population in order to take power. But today, in a time of networks, in a time of exchange, in a time of globalization, nationalisms doesn't make any sense. It's weird to think about this even today, to take care of a country with only one capital taking care
of many territories that think in a different way. Por lo tanto, este concepto claramente viene de un concepto antiguo en el cual un rey decía, todo esto es mío y yo cuido todo lo que está acá. Y le vendía al pueblo la idea de que si él se mantenía en el gobierno, entonces todos iban a tener comida, casa, seguridad, iban a estar bien, ¿no? ¿Y qué hacían? Se educaba para amar a ese rey, se educaba para amar a esa tierra, se les lavaba el cerebro para hacerles creer que esto es mío, esto es nuestro, para así ser más fácil generar enemigos que pudieran atacar, ¿sí? Entonces se generaban enemigos, todos los de afuera eran enemigos, entonces el nacionalismo genera una idea de pertenencia a un grupo y este grupo me cuida, me da comida y ese es el líder que me permite tener comida, casa y seguridad y cualquiera que venga de afuera va a ser el enemigo, ¿sí? Todavía tenemos esto. Todavía tenemos esto con la xenofobia, con todo este tipo de cosas que siguen pasando porque todavía existe el nacionalismo. ¿Por qué? Porque no logramos ser independientes nosotros mismos. Y ahí voy al individuo. So as you see, the reason why we have, well, as you see, what we have been creating with the nationalisms has been because before was only one king or queen that said, I am the one that will take care of all of you. All this territory is mine. And whoever lives in this territory will have food, will have house, and will have security. So everyone will be safe here, everyone will be fine. If I am always in the power, you will be fine. Okay, so they create like a brainwash to all the people to make them believe that that territory was of them. So they created the nationalism as an idea of protection of the only territory and to protect the same government. So the government would create the idea that everyone that is outside is an enemy and all the enemies must be pulled out. So that's what a nationalism is. The belief that you belong to a territory, the belief that you are part of a group that will protect you. Whatever happens, this group will protect you. And we create this concept of nationalism in order to keep the government working. That's the only goal. That's the only thing. So that's why that's the moment when we lose the real independence, which is our own independence. And I will go now to the individual independence. La idea entonces es que desde el principio de los tiempos, la razón por la que existe una nación es para agrandar la familia. Básicamente, la imagen sería que so the reason why exists a nation is because we wanted to make a bigger family. So follow the image. Al principio había un individuo que se juntaba con otro individuo para crear un tercer individuo. Mamá, papá, hijo. At the beginning, we have two individuals, one individual, feminine, another individual, masculine, that procreate a new one, the kid. So we have the first group here, mom, dad, and son. Okay. De este podía haber dos más y dos más. Entonces, esto conformaba lo que sería una familia.
¿Se acuerdan qué familia qué significaba? Fame, significa hambre, aquellos que comparten lo que comen porque tienen hambre. So, here we have some more people around, so they create what we call a family. Family, remember, comes from fam, that means hunger. So, the ones that share the food because they are starving. Okay, that's the origin of the word family. Okay. Luego, la familia se agranda porque este hijito se junta con la hijita de otros dos. ¿Sí? De acá. Y este de acá se junta con otra más. Podríamos decir que de repente ahora tenemos tres familias, tres familias que ocupan tres regiones diferentes. So we can say here that we have now three families because they get together, a son with a daughter with a son. So they get together and they create a groups of families. A estas familias, entonces, le hace falta algo más, uno que los unifique a todos. Entonces a este le va a llamar como el chamán, el jefe de familia, el que lidera a la manada. So we need someone picked from this family that will lead the herd. Is the one that will take care of all of them. En la época romana, a estos grupos de tres familias o tres territorios que se juntaban por familias, se le llamaban tres familias, tribus. Las tribus, entonces, ¿qué son? Grupos de tres, ¿sí? Grupos de tres que se juntan y comparten una cultura. So then, in the Roman times, families were divided in groups of three. So they divide them for administration in group of three. So that's why they were called tribus, tribes, the name tribes. The tribes are this new organization. ¿Qué significa esto? Culturalmente y económicamente, estas familias cuelgan una de la otra. ¿Qué hacen? Dependen. So what we have here is that these families here depends one on the other. They share the food, they share the culture, so that's why they depend one from the other. Este de acá es el que se encarga de guiarlas y protegerlas. Entonces, las familias tienen que mantener esta zona para que proteja al grupo. So, this person here is the one that tries for these three families to be together in order. So that's why this three needs to maintain this one for everyone to feel safe. Y por eso a esta persona se le dan tributos. This is why to this person we give tributes. I don't know. How do you say this in English? Tributo. Tributes. Okay. Bien. Por lo tanto,
Una persona que obtiene de tu poco se le considera atributo, es decir, que posee tributos. So, the one that has all this is attributes. Attributes is the one that has all the tributes. Bueno. ¿Y qué pasaba ahora? De repente van a aparecer más familias. So suddenly, more families will appear. Y van a empezar a conectarse y a depender la una de la otra. Entonces, esta personita de acá empieza a regirlas a todas. A regirlas, a marcar la regla. Por eso a esta persona se le va a llamar el regente o rey. So, this person here with so many families will become the regent, the one that leads, that says what are the rules. So that's why it becomes the re, which is the king. Rex in Latin. Y por lo tanto, cuantas más familias empiezan a sumarse, la cultura empieza a ser cada vez más complicada. So, as much families start joining, much complicated become the culture. Entonces llega un momento en que el rey tiene que decidir algo. Para que todos estos me hagan caso a mí solo, todos tienen que hablar la misma lengua y todos tienen que pensar lo mismo, sintiéndose de la misma familia. So, as many families we have here, a lot of cultures is complicated. So what this person here in the center has to do is create an idea to unite them all. So that would be to create one only language so all can understand, only one tradition, and make them all like only one family. Y así nace una nación. So that's how a nation is born. All thinking the same, speaking the same. Y de repente, los tributos dejan de ser tributos porque ya nadie lo conoce a este señor. Antes era parte de la familia, ya no es parte de la familia. Ahora nadie lo conoce, solo saben que es el rey. Entonces, deja de llamarse tributos para llamarse impuesto. Es decir, algo que está impuesto por alguien. So, this person here, before, was having tributes because the people knew him, because he was the same family. But when there's so many families, nobody knows him. They only know that he's the king. That's why it becomes from tributes to taxes, something that is imposed, obligated. In Latin languages, is impost, imposed.
Ahora vamos a esta familia de nuevo. So let's go now to this family. Esta familia tenía hambre. Cuando apareció el rey, la familia no tuvo más hambre. Y gracias a las otras familias, todas juntas podían sobrevivir. So let's go back to this family here. This family were hungry. So they saw that with this person here, the king, they were not hungry anymore. So they started to trust all the other families to work harder in order to solve their problems of hunger and security. Entonces, este de acá tuvo un hijo al que le dijo esto. Y este tuvo otro hijo al que le dijo lo mismo. Y este tuvo otro hijo al que le contó lo mismo. Y otro hijo. Y otro. So, this person here that was hungry had a son, a kid, and told the story of how they survived. And they had another one, and they told the same story, and another one, and the same story, and another one, and the same story. Y a través de generaciones, llegamos a nosotros que tenemos genética y emocionalmente la información de lo que pasó al principio. And now, all these generations arrive to us with information in the genetics and the energy, in the emotion of everything that happened to these first ones. Y por lo tanto, si tomamos a esto como un árbol, ¿ven el arbolito? So now if we take this as a tree, here you can see the tree. Todas las nuevas generaciones ¿qué hacen? Están colgando del árbol. And what are all these new generations doing? They are hanging from the tree. ¿Y cómo se dice estar colgando del árbol? Depender. And how do we call hanging from the tree? We call that to depend. Es decir, que nosotros dependemos de todas las generaciones anteriores. Dependemos, colgamos. Somos parte, venimos extendido de eso. Entonces, por generaciones, hemos ido construyendo la idea de que la familia, la nación, un gobierno, pertenecer a un territorio, a una lengua, a una bandera, nos hace sentir seguros. So, because we have been depending from our ancestors, we behold inside the energy, the idea, the concepts that we are safe and secure if we are part of a nation, of a family, below a flag, a group. Ok,
¿Sí? Entonces, no está mal depender, porque es la biología misma. Fíjense esto, también podrían ser partículas, moléculas, compuestos químicos. La naturaleza misma depende para existir. And now, this is nature, this is not bad, this is fine, because instead of this here, they be particles, atoms, molecules, chemical compounds, composed. Nature needs to depend of others in order to exist. El problema no es depender. El problema no es depender. ¿Cuál es el? So the problem is not to depend. What is the problem? Entonces, vamos a esto. La razón por la cual nosotros hoy estamos acá hablando de esto a través de Internet es porque hubo un momento en que una de las familias estas no tuvo hambre y tuvo tiempo para pensar. Tuvo tiempo para decir: no sé si esta sería la mejor manera. Como hubo personas en la historia que no tuvieron que matarse para trabajar, para buscar comida, luchar y sobrevivir en una guerra, y estuvieron en momentos en que pudieron sentarse y pensar, diciendo, ¿será esta la manera? Gracias a esas personas es que hubo evolución. Hubo desarrollo social, hubo arte, cultura, filosofía, tecnología, avance científico. Es gracias a esas personas que hoy en día tenemos lo que tenemos y hemos logrado lo que hemos logrado, lo que logramos. So now, there were some people here that instead of being fighting to try to survive because they were hungry, because they were fighting a war or whatever, they were able to just sit down and think and wonder, is this the real way in which we can do this? So they started to change things by thinking. They started to rethink the civilization, they created arts, they created more culture, philosophy, science, technology. And that's the reason why we are here. That's the reason why we are here speaking through a computer, because of those people that had the time to think instead of just fighting or starving. ¿Qué sucede entonces con esta gente? Que esta gente, de repente, venían de una generación a otra, y esta persona que tuvo una idea cortó con la tradición. So suddenly what we have here is that all these people that were coming here until this one that had an idea, this person here cut the consequence of this tradition. Por lo tanto, esta persona rompió con la herencia familiar,
So this person broke the family heritage. Y hubo muchos de esto. Hubo muchos que tuvieron ideas parecidas, que dijeron, ya sé, ya lo entendí. There were many that suddenly said, oh, I got it, now I know. Pero de todos estos que hubo, solo uno lo logró. Y es el único que nos acordamos. But from all of them, there were many of these people in the same time that decided, oh, now I know another solution. But we only remember one, because only one got to do it. ¿Por qué solo uno? Porque esto fue desplazado por su familia, desplazado por la sociedad, por deshonrar la herencia y la tradición. So why only one achieved to reach the transcendence? Because most of them were exiled, pushed away by their own families because they were just dishonoring the tradition. Rompieron el clan. They broke the clan. El mayor miedo de un individuo es no tener el clan que le proteja. The biggest fear of an individual is not to have the clan to protect that person. Sin embargo, esta persona que lo logró, lo que hizo fue permitir que todos estos evolucionen un paso más adelante. But the one that did this helped all the others to move forward in evolution. Con cada pequeño descubrimiento que en la historia una persona hizo, desde el descubrimiento de la rueda al descubrimiento de la agricultura, el descubrimiento de la astronomía, el descubrimiento de cualquier tipo de descubrimiento que cada individuo fue haciendo, fue cambiando poco a poco toda la cultura hasta que vino uno, le cortó la cabeza al rey y la reina, dieron la República Francesa, etc. ¿No? So, every person that did something different since the invention of the wheel, the discovery of agriculture, and all the things that had happened until now, every little discovery were changing the whole nations and the whole cultures. And one day, some people came, had an idea, they cut the head of the king, the queen. That's the French Revolution. Pero fíjense entonces que la mayoría fue negado por la sociedad. But now think about this. That most of them were denied by society. Porque sus ideas cambiaban la comodidad del sistema. Why? Because their ideas were changing the comfort of the system.
Por esto mismo, por el miedo a perder la seguridad de todo esto, es que internamente nos cuesta ser independientes. It's because of this. Because of the fear of being rejected in the security of the clan, of the system, that we are incapable of being independent. Y por eso cada vez que sucede una independencia, los clanes vuelven a tomar el control y el poder y decir, quédate aquí, que yo te cuido. And this is why every time that something happens, that we gain independence, all the clans get together as a nation and they say, stay here below me, that I will take care of you. Es así como el miedo genera protección, la protección genera control y el control dependencia. This is how fear creates protection. Protection creates control, and control creates dependence. Para lograr la verdadera independencia de los grandes sistemas que nos rodean, primero que tenemos que lograr la independencia de nuestro propio grupo. So, in order to be able to gain the independence, the real independence of the entire system, the first thing we have to do is to gain the independence of our own clan. Porque si no, lo que hacemos es proyectar el miedo que tenemos de nuestro clan hacia todo el sistema. Because otherwise, what we are doing is to project the fear we have from our own clan into the entire system. Y para eso, tenemos que identificar cada uno de ustedes con las terapias que puedan y se les ocurran. Cada uno de ustedes tendrá que identificar cuáles son las dependencias que tienen de su propio clan. So from here, what you have to do is to try to check from any therapy in the way that you could find what are those things from which you depend on your family and your clan. Y también cuáles son los mayores miedos por los cuales dependo de una nación. And also, what are the biggest fears from which I depend of a nation? ¿Cuántas personas de acá se habrán encontrado diciendo orgullo de ser argentino, orgullo de ser mexicano, orgullo de ser español? ¿Cuántas personas tienen orgullo de formar parte de un clan o de una nación que nació solamente para tener control sobre los individuos? How many of you have felt proud or the pride of being American, the proud of being French, the proud of being German, whatever? When you feel pride, we can show up this idea that we are just holding
a system that was created to control the individuals. Los individuos somos libres por naturaleza. Los individuos somos independientes por naturaleza. Simplemente que por miedo a esa independencia somos dependientes por naturaleza. Individuals, we are independent from nature. But because we are afraid of being independent, is that we are dependent from nature. Cuando empezamos a tomar conciencia de nosotros mismos, cuando trascendemos el temor a los mandatos del clan, cuando trascendemos la idea del nacionalismo, es que empezamos a ser verdaderamente independientes, conscientes. When we transcend the idea of dependency of our clan, when we transcend the idea of nationalisms, we start to be aware, to be conscious that we are really independent. Y quiero simplemente aclarar lo siguiente. Ser independiente no significa que me aparto de todo. Ser independiente significa que no dependo de todo. Es decir, que puedo usar el sistema, que puedo disfrutar con la familia, que puedo tener relaciones, que puedo estar en un estado, en una nación, pero tengo la capacidad de autoabastecerme, tengo la capacidad de autorreferenciarme, sin depender de las ideas externas, sino de mí mismo. Eso es ser independiente. And with being independent, I don't mean that we live away, that we just don't connect with anything anymore. No. What I'm really saying is that being independent is when you are not affected, when you share with your family, when you share with friends, when you are in a relationship, when you are when you are in a nation, in a system, because you are self-sufficient, because you are self-referred. That would be. Bueno, vamos a la información de hoy. Let's go to the information. La vibración del día es Ru. The vibration for today is Ru. La afirmación es yo soy sabiduría aplicada. The statement for today is I am applied wisdom.
El código del día es Marte. El cuarto planeta más cercano al Sol es el planeta rojo, el cual se ve así debido a su oxidación. Es más pequeño que la Tierra, mucho más frío, y marca el límite de los mundos interiores y rocosos del sistema solar. Marte viene del nombre marcial, hombre belicoso, relacionado así a la agresividad, la estrategia de guerra, el conflicto, la fuerza, sexualidad, voluntad y vigor. Se encuentra al límite del cinturón de asteroides que divide el sistema de los gigantes gaseosos. Por ello, es nuestro protector ante las rocas que nos atacan. The code for today is Mars. The fourth closest planet to the sun is the red planet that looks this way for its oxidation. It's smaller than the Earth, much colder, and sets the boundaries from the inner rocky worlds of the solar system. Mars comes from the name Martial, bellicose man, relating it this way to aggression, the strategy of war, the conflicts, the force, sexuality, will, and vigor. It is located in the limit of the asteroid belt that divides the system from the gaseous giants. For that, it's our protector against the rocks that attacked us. Hace mucho calor. It's really hot. Sorry. Bueno. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos, nos concentramos en la respiración. So sit comfortable, close your eyes, and we concentrate in our breathing. Tomo conciencia del espacio que me rodea, del cuerpo que habito, y visualizo delante de mí una luz, mi alma, en forma de una chispa divina. I become aware of the space that surrounds me, the body I inhabit, and in front of me, I observe a light, which is small, in the shape of that divine spark.
enciende, ignite. Llevo esta chispa divina hacia mi chakra corona. I take this divine spark to my crown chakra. Y tomo conciencia de dónde, en mis creencias, en cuál de mis creencias soy dependiente y en cuál soy independiente. I become aware in which of my beliefs I am dependent and in which ones independent. Encendiendo esta chispa en mi corona, aplico la libertad en mí. And igniting the crown chakra, I apply this freedom in me. Desciendo esta chispa hacia mi tercer ojo. I descend this spark to my third eye. Tomo conciencia de cuáles de mis pensamientos son dependientes y en cuáles soy independiente. I recognize in which of my thoughts I depend and in which ones I am independent. Aplico en mí la libertad de estos conceptos. I apply in me the freedom of these concepts. Y enciendo mi tercer ojo. And ignite her eye. Desciendo esta chispa divina hacia mi laringe. I descend this divine spark to my throat chakra. Tomo conciencia de cuáles son mis verdades condicionadas, dependientes, y cuáles son independientes. I become aware of each of which are my dependent truths and my independent truths. Thank you.
aplico libertad en este concepto y enciendo el laringio. I apply freedom in this concept and ignite the throat. Desciendo esta chispa divina hacia mi corazón. Send this divine spark to my heart. Reconozco cuáles de mis emociones o sentimientos son dependientes y cuáles son independientes. I think which of my feelings and emotions are dependent and which ones are independent. Aplico libertad en este concepto y enciendo. I apply freedom in this concept and ignite. Desciendo esta chispa divina a mi plexo. I descend this divine spark to my plexus. Y reconozco cuáles de todas mis relaciones son de dependencia y cuáles son independientes. I recognize which ones of all my relationships are through dependence and which ones are independent. Aplico libertad a este concepto y enciendo mi plexo. I apply freedom to this concept and ignite my plexus. Desciendo la chispa divina hacia mi chakra sacro. I descend divine spark to my sacrum chakra. Reconozco cuáles de todas mis creaciones son dependientes y cuáles son independientes. I recognize which of all my creations are dependent and which ones are independent.
aplico libertad en este concepto y enciendo mi centro creativo. I apply freedom in this concept and ignite my creative center. Desciendo esta chispa hacia mi chakra raíz. I descend this spark to my root chakra. Conozco de qué objetos soy dependiente y de cuáles soy independiente. I recognize from which objects I am dependent and from which ones I am independent. Aplico libertad a este concepto y enciendo mis genitales. I apply freedom in this concept and ignite my genitals. Desciendo esta chispa a mis rodillas. I descend this spark to my knees. Y reconozco de qué personas soy dependiente y de cuáles logré ser independiente. I recognize from which persons I am dependent and from which others I accomplished to be independent. Aplico libertad en este concepto y enciendo mis rodillas. I apply freedom in this concept and I ignite my knees. Desciendo esta chispa divina a mis pies. I descend this divine spark to my feet. Y reconozco de qué cosas soy dependiente en mi vida. De qué depende mi camino. And I recognize from what things
I learned in my life, from what depend my path. Aplico libertad e independencia en este concepto y enciendo mis pies. I apply freedom and independence in this concept. Ignite my feet. Inspiro y expando por todo mi cuerpo esta chispa divina, activando en todas direcciones mi independencia del mundo. I breathe and ignite all this divine spark into every direction of my body, activating the independence of myself from the entire world. Yo soy sabiduría aplicada. I am applied wisdom. Yo soy sabiduría aplicada. I am applied wisdom. Yo soy sabiduría aplicada. I am applied wisdom. Yo soy, yo soy, yo soy. I am, I am, I am. Inspiro profundo. Y comienzo a llevar esta conciencia estirando y bostezando. Take a deep breath and start to bring all this consciousness around by stretching and yawning. Y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. And each one at its own time, come back here and now. Gracias a todos por estar aquí, otro día más, como siempre, y nos vemos mañana a la misma hora. Thank you everybody for being here, as always. Another day, and see you tomorrow at the same time.